Ford es una institución sin fines de lucro que enfoca sus actividades en el desarrollo de iniciativas gastronómicas enfocadas a educación y enfocadas al desarrollo de ciertos sectores de la sociedad a partir de proyectos culinarios, pero que sean comerciales al mismo tiempo, ¿no? O sea, es como Gusto, una especie de híbrido que trabaja en los dos lados, ¿no? Social y comercial. Estamos trabajándolo en la zona del Alto, que es una ciudad que está justamente al lado de La Paz, en que vive cerca de 1 millón de personas, un poco más de la propia ciudad de La Paz. Y tenemos actualmente ya 9 escuelas en la zona del Alto, en diferentes distritos, Santa Rosa, Santa Isabel, Franz Tamayo, Primero de Marzo, diferentes áreas del Alto de la ciudad. Y tenemos una que está justo al lado del lago Titicaca, en la zona de Guarina. Es nuestro primer emprendimiento así de educación establecerlo fuera de una zona urbana, ¿no? Y bueno, básicamente ese es un modelo en el cual los chicos trabajan en la mañana y en la tarde. En la mañana hacen cocina, en la tarde hacen panadería, y todos los productos que ellos desarrollan se venden como un restaurante de almuerzo con un menú fijo a un precio bastante accesible a la zona, y la igual que la panadería o las tortas que se preparan igual se venden también al público. O sea que también la idea es atacar dos áreas, ¿no? Es educación, sostenibilidad, y aparte dar comida de alguna manera mucho más nutritiva, mucho más adecuada a la salud y a la alimentación de las personas y chicos que viven en la zona, ¿no? Tenemos otro, y ese sería nuestro principal programa, y básicamente es donde nos estamos enfocando, ¿no? En educación. Ahora tenemos otros programas, ya un poco más pequeños, como Melting Pot, que es uno que se llama Sumapayata, que se enfoca en el empoderamiento, principalmente en el desarrollo de una atracción turística en La Paz a partir de comida callejera. Nos dimos cuenta que la cultura era bastante rica, tenía una biodiversidad increíble, o sea, tenía un manejo de los productos bastante interesantes, pero lamentablemente no teníamos muchas reglas a nivel de higiene y manipulación de alimentos. Entonces existe un gran porcentaje de personas extranjeros principalmente, incluyendo mi persona, Camila, Klaus, que nos hemos enfermado por comer estos productos. Entonces lo que hemos hecho es trabajar alrededor del producto que ya existe, como el sándwich de chola, el sándwich de chorizo, las tripitas, el anticucho, la salteña, el masaco. O sea, hay tantos productos. Trabajar alrededor de ese producto, entrenar a las personas que trabajan con ese producto en técnicas muy básicas, como te digo, de inocuidad, manipulación, higiene, y trabajar temas de costos, por ejemplo, trabajar temas de atención al cliente, trabajar temas de promoción también. Entonces es uno de los programas más lindos que tenemos, y bueno, como ves, es educación, emprendedurismo, desarrollo comercial principalmente, ante todo, con foco social. Y bueno, tenemos otras pequeñas actividades más chiquitas, más enfocadas en nutrición, desayuno escolar, ese tipo de cosas. Al llegar aquí a Bolivia, el mayor problema que nos presentaron empresarios bolivianos, personas que se acercaron a nosotros al principio, porque llegamos con bombos y platillos y Klaus y Noma, era eso, era que no iba a ser exitoso por la gente, por las personas de acá. Nos decían, no, esto no va a ser exitoso por la gente, porque la gente acá no sabe trabajar, la gente de acá no entiende este tipo de cosas, no tenemos la educación, etc. Y al contrario, mira, llevamos 3 años y la verdad que, o sea, si te das cuenta, cada una de nuestras actividades, desde Gusto, como nuestro conglomerado de empresas comerciales, o sea, con el bar, con el restaurante, con el próximo restaurante que vamos a hacer, con la panadería, la pastelería, con esta área comercial, pero está hecho por la gente, ¿no? O sea, cada una de estas actividades son las personas, ¿no? Porque cada una de estas actividades tiene que ser manejadas por alguien, y hay un grupo de personas detrás que está creciendo y me hace crecer a mí. Y no solamente la gente trabajando internamente en el restaurante, la gente que está afuera, la gente que está produciendo los productos que nosotros vendemos, que nosotros procesamos, son personas, son manos bolivianas, y que nos hacen impulsar. Si esta empresa es un éxito, es por esas personas. Así que el primer obstáculo y el gran obstáculo que nosotros pensamos que iba a ser la gente, porque así nos lo dijeron las mismas personas acá, no lo fue. Y ha sido de hecho el mayor combustible para nosotros. Yo soy Denise, soy de La Paz. Y tengo 20 años. En la escuela estoy ya 2 años y empecé haciendo una pasantía y me quedé porque acá descubrí que me gustaba la cocina. Es ahora mi pasión. Básicamente he aprendido a valorar mis productos. Es lo que más me gusta de esto, porque sé cuánta riqueza tenemos y acá no hemos aprendido a valorarlo. Y eso ha sido muy importante para mí. Ahora, el tipo de comida
valorando mucho nuestros productos, respetando a los alimentos, a los vegetales, a las carnes, a los pescados, todo eso, y eso me hace realmente muy bien dicho, porque estoy viendo que Bolivia está cada vez un poco más adelante con el tema de la gastronomía. Quiero seguir en cocina, quiero en algún momento abrir tal vez algo pequeño mío, con este mismo tema, siguiendo la línea de Lucrecio Cristóbal. Tal vez soy de la parte de cerca de la frontera de Perú y yo vivo cerca del lago. Entonces es un lugar turístico que hace muchos años se ha quedado medio muerto. Tal vez me gustaría hacer revivir eso.